yo tengo tres. Ya está grabando. Y si está onda, ya viste. Chido. Tiene un dolor así. Aguanta. Aguanta. Aguanta, si se puede abrir, si se puede abrir, aguanta. Pero vos sabes que no, me agarró hasta como aprendes a vivir, te da risa, ¿no? Sabes que no. Sí, es algo. Sí, pero la casa está deshabitada. Y ya se quedó, sí. No, no se escuchan ruidos, ¿no? No, eso no es verdad. Pero eso, y se atrae más, te voy a ser sincero, plenamente sincero, eso lo digo de experiencia. Cuando alguien tiene miedo o atrae más el miedo, te escuchan más. ¿En serio? ¿De verdad? No. Pero a veces, pero eso es bueno y es malo, ¿no? Te vas a pegar. Es bueno y es malo porque a la larga, pues, pues sí se puede haber más cosas, ¿no? Pero, pues, ándale, sí, siempre lo notas, pero cuando no, más tú llegar y quedarte ya no sabes, ¿no? O pasa de que escuches algo, pero entre más eres sí, más sensible a que como que tú tengas miedo y nomás estés esperando, porque luego hasta la gotita del agua lo escuchas y ahí empiezas a tener más miedo y empieza a quedarse míralo, síguele, o a quedar del otro lado, sí, sano, pero es nada más eso, porque eres muy fuerte hacia, no pasa nada.